muchas pipetas en estos momentos abiertas. Es imposible. El paso de la sirena se intensificaba. Los organismos de socorro intentaban apagar la fuerte llamarada. Las víctimas aún no se contaban, pero sí reflejaban el horror de la explosión. Este trágico suceso prendió las alarmas a todos los organismos de socorro. La atención fue inmediata y entre bomberos, voluntarios, Cruz Roja, Defensa Civil, Gestión del Riesgo y la Policía Nacional optimizaron sus fuerzas para trasladar a los cerca de 22 heridos a 3 centros asistenciales. Empezamos labores de búsqueda porque las personas nos informaron de que había unas personas desaparecidas y empezamos a hacer un recorrido a los alrededores, pues sin exponer a nuestras unidades para poder buscar a las personas, y pues no, hasta el momento no encontramos más. De pronto ya las personas mismas, la misma comunidad ayudó a evacuar los heridos y los llevaron en las ambulancias que estaban disponibles por el sector. Las imágenes de esta explosión causaron desconcierto y tristeza. Un ambiente de dolor y lágrimas se vivió en el barrio Villa Plata de la Comuna 7. Se presume de la desaparición de 3 personas y la presencia de menores en una fiesta infantil al momento de la detonación. Pozo 7 volvió a ser noticia luego de conocerse sobre la acumulación de pipetas de gas, al parecer porque una bodega funcionaba en este sector. Al momento, los heridos presentan contusiones, laceraciones, traumatismos e inhalación. Se desconoce si el funcionamiento de esta empresa se realizaba de manera legal.